Rafa, bienvenida de nuevo a la selección después de 2 años que te integras al equipo. ¿Cómo te sientes? Yo me he quedado de hoy día jugado más. Obviamente no feliz, no completa, porque sé que es un proceso. La primera vez que juego de una manera más de un set y la primera vez que en estos días que juego un set, porque ni siquiera había entrado ni para un punto. Entonces, nada, de hecho sé que falta trabajo, sé que cuesta bastante, pero también alegre de que ya puedo participar más. ¿Qué resaltarías de Bisomar con el trabajo que ha tenido contigo? Hemos visto una evolución bastante grande. ¿Qué nos podrías decir sobre eso? De hecho, es un entrenador muy duro, trabajando muy fuerte, especialmente la parte física. La parte física creo que es lo que más me ha ayudado, porque si bien es cierto, tenía la técnica, quizás no tenía la potencia, no tenía la fuerza. Trabajamos muy fuerte, como te digo, trabajamos todos los días, según él, mientras que tenemos que seguir trabajando, porque el volumen de trabajo es lo que nos va a hacer ganar a los más grandes. Porque si hoy día no trabajamos y el otro está trabajando, nos pueden ganar. Entonces, cada día es así, ¿no? En unas semanas tenemos el premundial de Arequipa. ¿Cuál es tu sueño personal? ¿Cuál es tu sueño de la selección? De todas maneras, es clasificar al mundial, ganar los 3 partidos y jugando, ¿no? Me encantaría jugar, formar parte de esa vibración, de esa sensación de conmigo dentro del campo, poder llevar el equipo a un mundial. Pero si no es así, igual, obviamente, yo no soy egoísta, no pienso en el equipo. Si tengo que estar en la banca alentando, no importa cómo, la cosa es ir. Ok, Rafa, ¿qué le dirías a todo el público de Lima, de Arequipa, que va a ir a alentarlas al Coliseo? En verdad, vayan a alentarnos, es un gran aliciente tener el Coliseo lleno, es un gran aliciente que vengan, que en verdad nos apoyen. Si bien es cierto, mucha gente critica, en verdad es un largo proceso, no saben cuánto nos esforzamos. Y nada, hemos jugado este campeonato con chicas que son campeonas mundiales, que son campeonas olímpicas, que están en el Gran Prix, han salido mejor bloque, mejor armadora, mejor jugadora en campeonato. Entonces, también hay que ser conscientes de eso, ¿no? Si bien es cierto, son clubs, son con chicas espectaculares que juegan muy, muy bien y tienen mucha experiencia, ¿no?